queridos consagrados, estamos aquí delante de la Santísima Virgen en su imagen bendita del Inmaculado Corazón, la Virgen de Fátima, que tanto nos pidió rezáramos el Rosario. Qué alegría poderle corresponder a tanta bondad, venir desde el cielo para poder hoy todos juntos estar aquí ofreciéndole estas Ave Marías, llenando el cielo de rosas, alegrando su Inmaculado Corazón, el corazón también de su Hijo, tan herido por tantos pecados, por tantas maldades, por tantos sacrilegios. Nosotros al contrario, nosotros vamos a darle lo mejor de nuestro corazón, todo nuestro amor, todo nuestro deseo de ser uno con ellos, ya aquí en esta tierra y después por toda la eternidad en el cielo. Esto es un milagro, es una gracia enorme estar aquí todos reunidos y poder unir gente que está desde la China hasta Europa, por toda América, desde Canadá hasta la Patagonia, en Argentina, en Chile, y todos con el mismo amor porque somos consagrados a ella. Hemos dado ese paso en nuestra vida, nos hemos entregado a ella por entero. Hemos sentido ya tanta bondad de su parte, tanta protección, y nosotros agradecemos rezando juntos este rosario que a veces nos va a las 2, las 3 de la mañana, y hay muchas hermanas monjas de clausura que están en este momento rezando con nosotros. ¿Ustedes ya han pensado qué privilegio es contar con unas hermanas consagradas que rezan por nosotros hasta en las altas horas de la madrugada para que no nos falte la a nuestra consagración a la Madre? Estamos todos unidos en su Inmaculado Corazón. Y todas las intenciones que están poniendo hoy en el chat, vamos a rezar todos por las intenciones de cada uno. Son intenciones importantes, son intenciones, no es ninguna broma. Lo que está en nuestras manos es mover la misericordia de Dios, el corazón de Dios, para que acabe este mundo de pecado y de maldad que vemos por todas partes, donde se atropellan todos los buenos sentimientos, deseos, inocencias de los niños, de los mayores. Vamos a pedir con mucho empeño, ¿verdad? Vamos a pedir, intentando resumir todas las intenciones, he estado mirando ahí todo lo que está aquí en el chat. Pero bueno, aquí están, delante de la Virgen, ella los ve todos. Y yo quería, primero, la conversión del mundo y de cada uno de nosotros y de nuestros hijos y nietos y todas las personas de nuestra familia. Que cambiemos, nos volvamos a Dios en vez de a las cosas materiales. Que haya paz verdadera entre las naciones, imagínense todo lo que está pasando en el mundo entero, y dentro de las familias, entre los hermanos, entre las hermanas, en fin, todos los parientes. Por el triunfo del Inmaculado Corazón de María, por el nuevo curso de consagración, por todos los que se están preparando, que son un grupo enorme, son más de 60.000 y creo que ya pasaron de 100.000. En fin, vamos a pedir por todos ellos, por su perseverancia, porque ustedes ya pasaron las pruebas de la perseverancia, que no son fáciles. Vamos a pedir también una acción de gracias por muchos, pero muchos beneficios que ha recibido los consagrados de salud, de trabajo, por el ingreso en la Universidad de Sofía Sánchez, muy, muy bueno. Vamos a pedir por todos los misioneros que hay en el mundo entero, especialmente por los misioneros heraldos que están llevando la Virgen de visita a muchas de sus casas en muchos países. Me han contado, me han mandado fotos muy bonitas. Vamos a pedir por el trabajo del hijo de Diana Guzmán y por el trabajo de todos, por las pequeñas empresas, talleres que tienen dificultades, que salgan adelante. También por los que tienen deudas, problemas económicos, por la curación de cáncer del señor Omar Ávila y de todos y todas las enfermas de cáncer, que sé que hay muchas y que van a ser operados, todo, que salga todo súper bien bajo la protección de nuestra madre. Hoy se cumplen seis años de que Néstor estuvo aquí esta mañana. Le cayó un rayo. Estaba, imagínense, de vacaciones en una isla, ahí en San Andrés, y justo le cayó un rayo que le dejó semi inconsciente, y hasta hoy en día está en este estado así de
de dependencia de todos los que están a su alrededor. Pedimos por toda la familia para que se cure, Juan Sebastián, que se va recuperando, por todos los niños enfermos. También por la casa de varias familias que está en peligro de perder, etc. Por los que están pasando depresiones o problemas emocionales. Por todos los sacerdotes, obispos, religiosos, monjas, porque haya muchas vocaciones. Por las almas de los difuntos, las almas del purgatorio más abandonadas. Por todos nuestros proyectos, ilusiones, todo. Por los cristianos perseguidos en el mundo. Por Monseñor Rolando Álvarez, allí que en la cárcel donde está, esa siniestra celda donde le tienen, él sienta nuestro apoyo, nuestro calor, nuestro que él se mantenga firme en la fe, defendiendo a la Iglesia. Por todos los matrimonios que están en crisis, por los que están secuestrados, han desaparecido, especialmente por Bea. Bea es una consagrada que está con problemitas de salud y de ella dependen su papá anciano, su hermano que es enfermo y toda la familia. Entonces tenemos que pedir mucho por ella y por todas las demás intenciones que están poniendo aquí y que todas las conoce la Virgen. Vamos a agarrar nuestra arma, nuestro rosario. Y sepan que para rezarlo bien tenemos también una potencia del alma en nuestra mente, en nuestro cerebro. Podemos usar la imaginación. Vamos a imaginar cada misterio. Vamos a ponernos en el lugar donde ocurrieron los hechos. Vamos a imaginar cómo fue esa escena del Evangelio tan hermosa y qué lecciones nos trae. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. En honor de la Santísima Trinidad, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, hija predilecta de Dios Padre. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, Madre admirable de Dios Hijo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, Esposa fidelísima de Dios Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas y socorre especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. En los misterios que vamos a contemplar hoy son los luminosos. En el primero contemplamos el bautismo de nuestro Señor Jesucristo en el río Jordán y procuramos imaginar aquel río tan chiquito pero tan simbólico en el cual los judíos escuchaban extasiados la voz de Juan Bautista, del primer profeta que aparecía en Israel después de muchos siglos y que les pedía que se convirtieran, que cambiaran de vida, porque las promesas del Mesías ya se estaban cumpliendo.
que el Mesías ya estaba entre ellos. Y de repente, entre medio de la multitud, como si fuera uno más, aparece nuestro Señor Jesucristo a Juan Bautista y le pide para ser bautizado. Y Juan Bautista dice, no, pero eso no puede ser si tú eres el que me tienes que bautizar a mí. Él ya se daba cuenta porque él lo conocía, era desde el vientre de su madre, cuando la Virgen visitó a su prima Santa Isabel, que es la mamá de San Juan Bautista, él ya se exaltó de alegría viendo que el Mesías ya estaba entre nosotros. Entonces, él es un profeta que vio la realización de su profecía. Y él se confundió porque dice, pero ¿cómo es posible que el propio nuestro Señor, el Dios encarnado que viene a salvarnos, me pida el bautismo? ¡Qué lección de humildad tan impresionante! ¿Cómo nosotros no aceptamos muchas veces que nos corrijan, que señalen nuestros defectos, nuestras faltas? Procuramos mentir, esconder los errores que cometemos. Que aprendamos de esta escena sublime y extraordinaria en que el Señor es bautizado a reconocer nuestros errores y pedir la gracia de Dios, el perdón, y confesarnos cuanto antes. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas y socorre especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Causa de nuestra esperanza, ruega por nosotros. En el segundo misterio luminoso contemplamos el primer milagro de nuestro Señor en las bodas de Caná, de saliendo del Jordán, de aquel ambiente sobrenatural, extraordinario, de una solemnidad toda celestial en la que aparece y que se escucha la voz del Padre, en la que baja el Espíritu Santo sobre nuestro Señor. Y los primeros discípulos de nuestro Señor, que habían sido también de Juan Bautista, lo acompañan a una boda. Otro ambiente totalmente distinto, un ambiente de alegría, de júbilo, por la nueva familia que se está constituyendo. Y allí está también la Madre de Jesús, está nuestra Madre, la Virgen María. Y aquí ella va a tener un papel fundamental, porque en medio de aquel júbilo, etc., nadie se da cuenta de que ahí ha ocurrido algo terrible. Está faltando el vino, se acabó el vino. Y una fiesta sin vino, y en aquella época que las fiestas duraban varios días y entraba todo el mundo, era una fiesta enorme, era una vergüenza que no hubiese vino. Entonces la Virgen le dice a nuestro Señor: hijo, no tienen vino. Y nuestro Señor como que se sorprende y le dice: pero mujer, ¿y a ti y a mí qué nos va en este asunto? Yo he venido aquí porque me han invitado, pero no ha llegado mi hora. Como que no es la hora de hacer milagros todavía. Estoy empezando. Pero la Santísima Virgen María es madre de él y sabe, lo conoce y sabe que todo lo que le pida se lo va a conceder. Así que manda llenar, le dice a los sirvientes: haced lo que él os mande. No duda de que su hijo va a hacer el milagro, que no va a dejar a esos novios pasar esa vergüenza. Y este milagro extraordinario que el Señor hace nos tiene que llenar de confianza a nosotros. Esos novios que no merecieron el milagro, ellos ni siquiera lo pidieron, pero tuvieron una intercesora que se adelantó incluso a que ellos lo pidieran. Se adelantó a que ellos tuvieran algún mérito. Y en nuestra vida es así también. ¿Cuántas veces nos sentimos indignos de pedir una gracia? Pero no nos preocupemos, somos esclavos de María. Pidámosle a ella que vele por nuestras necesidades, que se adelante, incluso pida aquello que no nos hemos dado cuenta que nos es necesario. Todos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores,
ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas y socorre especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Causa de nuestra alegría, ruega por nosotros. Y entramos ya en el tercer misterio luminoso, que es el anuncio del reino de Dios y la invitación a la conversión. Después de haber estado en la casa de aquellos novios, en aquel día que el Señor hizo aquel gran milagro, haber observado, habernos acercado a la Virgen, cómo ella sonreía al ver el milagro de su Hijo, al ver cómo Él empezaba sus signos, cómo los apóstoles empezaban a creer en Él, cómo manifestó su gloria en esa boda. Ahora lo vemos recorrer ya todos los pueblos de Judea, de Samaria, en fin, de tantos de Galilea. Y Él haciendo ya milagros, ya era la hora de Él presentarse como el Mesías. Él exige de la gente la misma fe que había tenido, que tiene la Santísima Virgen María. ¿Crees en mí? ¿Crees que yo tengo poder para curarte? ¿Crees que yo puedo devolverte la vista? ¿Que puedo curar a este paralítico? Él va haciendo milagros extraordinarios, va liberando los posesos del demonio y va mostrando al pueblo de Israel que Él, por sus obras, Él es el Mesías. Él es el que ha venido a librarles del pecado. Y pide su conversión, abandonar el pecado. Preparaos porque ha llegado la hora de la salvación, pero para eso tienes que dar un paso, tienes que abandonar esa mala costumbre, tienes que abandonar esa mala amistad, tienes que empezar a rezar en serio, tienes que acercarte a los sacramentos, especialmente la confesión. El Señor nos está diciendo lo mismo ahora a nosotros. Para hacer grandes milagros, para cambiar nuestra vida de verdad, tenemos que creer en la fuerza que Él tiene. Pidamos a la Virgen que nos transmita una chispa de la fe que ella tiene. Todos. No, a mí me toca, perdón. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas y socorre especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Refugio de los pecadores. Ruega por nosotros. En el cuarto misterio luminoso contemplamos la transfiguración de nuestro Señor Jesucristo en el monte Tabor. Las multitudes siguen a nuestro Señor por todas partes. Y de repente el Señor le dice a tres de sus apóstoles, de sus discípulos, a Pedro, a Santiago y a Juan, dice, venid conmigo a lo alto del monte, pero solo vosotros, nadie más nos puede seguir. Porque de vez en cuando el Señor hacía eso, Él quería mostrar a algunos que Él elegía algo especial, una gracia especial. Quería unirlos más a su corazón, que ellos estuvieran, que fueran uno con Él en medio de todas las batallas apostólicas y todo lo que venía por delante, los grandes sacrificios y sobre todo su muerte en la cruz. Y para prepararlos para eso, a aquellos que debían de ser los otros Cristos, que debían de continuar su obra en la tierra hasta llegar a nuestros días, Él quiso llevarlos a lo alto de este monte, que se apartaran de todo el resto de la gente para poder transmitirles un secreto. Y fue maravilloso, fue algo extraordinario. Él se transfiguró, Él dejó manifestar su gloria por un instante delante de ellos. Ellos quedaron sobrecogidos de temor delante de la divinidad de nuestro Señor, junto al cual aparecieron Moisés y Elías, la ley y los profetas, hablando de lo que iba a ocurrir en Jerusalén, de su muerte cruel, pero de su victoria sobre el mal. Nosotros, consagrados, hemos sido llamados también, aparte, a través de la Santísima Virgen María, a pertenecer de una manera toda especial como esclavos de amor a Jesucristo. Y esto es un privilegio que también trae una obligación.
de ser fieles cuando todo el mundo abandona, cuando todo el mundo le da espalda al Señor, cuando todo el mundo se escandaliza de seguir sus mandamientos, que quiere adaptarse al espíritu del mundo, de la, porque la mayor parte de la gente piensa esto, nosotros tenemos que adaptarnos a eso, y abandonan a nuestro Señor. Nosotros consagrados, no. Nosotros le decimos al Señor que hemos visto su gloria, hemos visto cómo Él nos ama, cómo nos quiere, y queremos seguir hasta el final y hasta la victoria del Inmaculado Corazón. Todos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, y socorre especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Auxilio de los cristianos. Ruega por nosotros. En el quinto y último misterio luminoso contemplamos la institución de la Sagrada Eucaristía en la Última Cena. Se acerca ya el final de la vida de nuestro Señor aquí en la tierra. Es la última noche que el Señor va a pasar con sus apóstoles y la ha reservado para revelarles el gran secreto, el gran deseo que Él tiene de quedar con nosotros verdadera y realmente presente entre los hombres hasta el fin del mundo,
en la Santa Misa, en la Eucaristía, la que celebramos todos los días y especialmente todos reunidos en nuestra parroquia, en nuestra iglesia, en nuestra capilla, y los domingos. Y este es el mayor tesoro que Él nos podía dejar, que Él instituyó de manera solemne. Él mandó preparar en la mejor casa de Jerusalén, en el mejor salón que había, el más adornado, el más bonito. Él mandó celebrar, preparar la Pascua. Y en medio de la cena, Él les ordena a los apóstoles que ellos consagren el pan, que consagren el cáliz del vino, para poder participar, poder beber, poder comer su cuerpo y sangre, alma y divinidad. Y este don, que poco lo amamos, vamos a ofrecer este misterio en reparación por todos los sacrilegios que se cometen contra la Eucaristía y sobre todo también nuestra tibieza, nuestra falta de amor, y que la Santísima Virgen, que comulgó en esa ocasión, que nunca jamás, o sea, volvió a perder la presencia eucarística en su alma, en su corazón, vamos a pedir que ella nos transmita algo del amor de ella a la Eucaristía, a la presencia de su Hijo, verdadera y realmente como ella lo recibió en la Encarnación. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Y en cada Ave María vamos a adorar junto con la Virgen al Señor presente en el sagrario de esta iglesia, en los sagrarios abandonados que nadie visita, en aquellos lugares donde el Señor es más olvidado. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores,
ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas y socorre especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Nuestra Señora del Santísimo Sacramento, ruega por nosotros. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de Misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clemente, oh piadosa, oh dulce siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. Para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Letanías a la Santísima Virgen. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, óyenos. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Cristo, escúchanos. Dios Padre Celestial, ten piedad de nosotros. Dios Hijo Redentor del mundo, ten piedad de nosotros. Dios Espíritu Santo, ten piedad de nosotros. Santísima Trinidad, un solo Dios, ten piedad de nosotros. Santa María, ruega por nosotros. Santa Madre de Dios, ruega por nosotros. Santa Virgen de las Vírgenes, ruega por nosotros. Madre de Cristo, ruega por nosotros. Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Madre de la Divina Gracia, ruega por nosotros. Madre Purísima, ruega por nosotros. Madre Castísima, ruega por nosotros. Madre Siempre Virgen, ruega por nosotros. Madre Inmaculada, ruega por nosotros. Madre amable, ruega por nosotros. Madre admirable, ruega por nosotros. Madre del buen consejo, ruega por nosotros. Madre del Creador, ruega por nosotros. Madre del Salvador, ruega por nosotros. Madre de misericordia, ruega por nosotros. Virgen prudentísima, ruega por nosotros. Virgen digna de veneración, ruega por nosotros. Virgen digna de alabanza, ruega por nosotros. Virgen poderosa, ruega por nosotros. Virgen clemente, ruega por nosotros. Virgen fiel, ruega por nosotros. Espejo de justicia, ruega por nosotros. Trono de la sabiduría, ruega por nosotros. Causa de nuestra alegría, ruega por nosotros. Vaso espiritual, ruega por nosotros. Vaso digno de honor, ruega por nosotros. Vaso insigne de devoción, ruega por nosotros. Rosa mística, ruega por nosotros. Torre de David, ruega por nosotros. Torre de marfil, ruega por nosotros. Casa de oro, ruega por nosotros. Arca de la alianza, ruega por nosotros. Puerta del cielo, ruega por nosotros. Estrella de la mañana, ruega por nosotros. Salud de los enfermos, ruega por nosotros. Refugio de los pecadores, ruega por nosotros. Consuelo de los afligidos, ruega por nosotros. Alivio de los migrantes, ruega por nosotros. Auxilio de los cristianos, ruega por nosotros. Reina de los ángeles, ruega por nosotros. Reina de los patriarcas, ruega por nosotros. Reina de los profetas, ruega por nosotros. Reina de los apóstoles, ruega por nosotros. Reina de los mártires, ruega por nosotros. Reina de los confesores, ruega por nosotros. Reina de las vírgenes, ruega por nosotros. Reina de todos los santos, ruega por nosotros. Reina concebida sin pecado original, ruega por nosotros. Reina asunta al cielo, ruega por nosotros. Reina del Santísimo Rosario, ruega por nosotros. Reina de la familia, ruega por nosotros. Reina de la paz, ruega por nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, perdónanos, Señor. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, escúchanos, Señor. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten misericordia de nosotros. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Oremos. Te rogamos nos conceda, Señor Dios nuestro, gozar de continua salud de alma y cuerpo, y por la gloriosa intercesión de la bienaventurada siempre Virgen María, vernos libres de las tristezas de la vida presente y disfrutar de las alegrías eternas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bueno, qué alegría terminar este rosario y poderles dar la bendición.
Estoy seguro de que la Virgen desde el cielo está feliz, está contenta, mirándoles a cada uno ahí en su casita, o en el trabajo, o en el carro, donde estén en este momento, reciban esta bendición. Creo que hoy hicimos un esfuerzo especial para usar la imaginación, para concentrarnos bien en el misterio del rosario. Eso es uno de los trucos para no distraerse mucho en la oración. Hay que ir poniéndolo en práctica cada vez mejor. Y van a recibir muchas gracias sensibles si usan bien la imaginación. Además, se verán libres de muchas cosas malas, ¿verdad?, que en este mundo continuamente nos están bombardeando. Para eso, lo mejor es ir llenando cada vez más el corazón, la mente, la imaginación con cosas hermosas de nuestra madre, y nunca vamos a terminar de admirar y de amar suficientemente todos estos misterios maravillosos del rosario. Les mando entonces la bendición. Bueno, no se olviden que el día 31 tenemos el sorteo de los libros que anunciamos en el live de lunes. Bueno, claro, algunos no estaban porque fue para los nuevos, los que se están preparando para la consagración, pero solamente hay que, si buscan ahí, van a encontrar el vídeo este que explica el sorteo que vamos a hacer. Y solamente hay que suscribirse al canal. Bueno, ustedes ya están suscritos, pero bueno, todas esas cosas. De repente hay gente de su familia que le gustaría también participar del sorteo. Les mando entonces la bendición. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Salve María y hasta pronto, si Dios quiere.
Criminum